Mira nada más qué cosa más chingona que se anduvo aventando el buen Germancito con este intro que nos hizo. De verdad, me gustó un chingo. Está bien bonito. Buenas noches, bienvenidos sean a otro episodio más de La Tulpa de la Medianoche. Y esto que acaban de escuchar de intro es nada más y nada menos que una composición súper, súper chida de Germán Espino. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube como Bird, así de barba, and music, o con Memorias de un Nahual, Bird and Music, lo pueden encontrar, tiene muchas cosas muy chidas y de verdad se lució con este nuevo intro. Entonces, si es que ustedes quieren darse una vueltita, conocer un poquito más de su música, él actualmente está haciendo cositas para videojuegos y más proyectos. Y nos ha hecho siempre, siempre, siempre nos ha engalanado el poder reventarse algunas piezas para nosotros. De verdad, le agradecemos infinitamente todo ello. Y de hecho, el intro original de Memorias de un Nahual ya tenía un año que lo había hecho, ya tenemos un año haciendo todo este pedo. Y de verdad, se lo agradecemos enormemente. Un abrazo hasta allá, hasta Baja California, hasta La Paz, que es donde él se encuentra. Y de verdad, gracias, muchas, muchas gracias. Y bueno, bienvenidos sean otra noche más a esta Tulpa de la Medianoche. No estoy solo, conmigo está, y sobre de ella está un gato. Conmigo está nada más y nada menos que quien le pone un poquito de sabor al caldo aquí, al desmadrito. Y muy seguramente ya le está contestando a todos ustedes. Bienvenidos sean. Y denle la bienvenida con muchos abrazos, con mucho amor, con muchos mensajitos y un chingo de gatos con ustedes, aunque está haciendo caras que ustedes no le están viendo, pero está haciendo gestos bastante extraños. Con ustedes, la tía Clau. ¡Holi, mis bebés! Ya los había extrañado. Y aparte, ya tenía mucho que no los molestaba en el chat. Y sí, como dice Dani, Germán hizo esta canción en modo de como festejar que ya tenía un año que nos había compuesto la canción de De Memorias Memorias de de un Nahual. Nahual. Y decidió meterle como más punch, más algo, más sentimiento, Sí. más feeling, más. Aparte, como todo un artistazo que es, cada vez se va reinventando más, va sacando nuevas cositas, va mejorando mucho sus técnicas, las cositas que va haciendo. Él es maestro de música allá en La Paz. Va mejorando mucho de esto. Y él me dijo: ¿sabes qué? Quiero mejorarlo, quiero hacerlo, quiero reventarme algo chingón. Y hoy tenemos esta manera que nos engalana completamente por crear este intro. Aparte de que hay más canciones, porque sí, Memorias de un Nahual no solamente tiene estas canciones, sino tiene más. De hecho, él ya las subió. Si es que quieren darse una vueltita y escuchar algunas de ellas, por El ahí anda soundtrack el del programa. soundtrack de aquí. Voy a preguntarle si ya las subió a Sí, ya la Spotify, subió. sino para también Bueno, no hacer sé si Spotify, pero sí a YouTube. a YouTube, pero para Spotify, para hacerle una lista y que aparezca en la partecita de abajo también para que chequen mucho, mucho, mucho más Oshi, del Oshi. buen Germancito Espino Verdugo. Si se quieren buscarlo también, está en Spotify también. Sí, en Es, Spotify en sí lo pueden Spotify también encontrar. lo pueden encontrar como Germán Espino Verdugo. Y yo, ay, 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 viernes, digo viernes, miércoles, quiero que sea viernes. Miércoles lluvioso, con frío, lluvioso de nuevo. Dios bendiga la lluvia. Dios bendiga al señor Tlaloc, mi bebé precioso. Y Dios Señor Don bendiga a Patrón. los Tulpi Señor Don Patrón Tlalo que nos... Babies. Tulpi Babies, aventuras. ¿Qué? Ay, se me olvidó. Tulpi Babies, aburridos no estarán. Tulpi Babies. Historias escucharán. Tulpi. En el episodio de hoy. En el episodio de hoy, pues mira, francamente, hay otros podcasts que los he visto que preparan un chingo sus chacharitas. Y el podcast de esta nochecita, que como mucha gente nueva está entrando precisamente a través de algunas publicaciones que he estado haciendo, se ha unido más gente que no saben qué pedo con esto. Ese es un podcast donde hablamos acerca de cositas de terror, historias, anécdotas, sobre todo de terror que nos han contado al raíz de 15 años de andar de pinches chismosos por ahí. Entonces, justamente como esta parte del convivir un ratito, no echar desmadrito con ustedes, como sus cuates que están en una peda, están tranquilos, conviviendo, chingándose un cafecito, chingándose una pizza, y de repente un pendejo siempre sale diciendo: oye, por aquí espantan, bien, yo soy ese pendejo, bienvenidos, me presento, mi nombre es Luis Daniel, me conoce como Danja del Arte y estoy junto con la tía Clau haciendo este bonito podcast. Sin embargo, las tulpas de la medianoche son podcastitos chiquititos, pequeñitos,
en donde nos estamos preparando para el viernes, que el viernes es la transmisión grande. A veces por mame y por desmadre, las pinches tulpas de la medianoche se hacen muy grandes, se hacen muy extensas, se hacen muy largas, como cuando ves a Scarlett Johansson. La cosa de todo esto es de que ahorita son historias pequeñitas, una, dos máximo, y a veces echamos desmadrito con los seguidores aquí en el chat. Una vez que termina de hacerse esta transmisión, permanece un ratito ahí y después se vuelve a subir a YouTube y a Spotify, donde nos puedes encontrar de la misma forma como Memorias de un Nahual. Entonces, bienvenido seas, si es la primera vez que andas por acá, así es que gracias de antemano por estar echando desmadrito un ratito con nosotros. Y como ya escuchaste, aquí está la tía Clau, quien también está atendiendo lo que vienen siendo los mensajitos. Y el día de hoy, a pesar de que otros podcasts dicen, insisto, que están preparados y todo eso, muchos de nosotros no, a veces no estamos preparados. Y hace rato en la mañanita... Aquí nos hace playback, amigo. Aquí nos hace playback, exacto. Hace rato en la mañanita estaba pendejeando con varias chicharitas y me salió precisamente el recuerdo de la historia de lo que sucedió hace muchísimos años aquí. Bueno, no aquí precisamente, bueno, sí, como país, sí. Pero lo que se suscitó allá, en una tierra gloriosa, llena de muéganos, llena de semas, llena de chingo de cositas, pero sobre todo mole y mucha gente que se cae en la ciclovía. Lo que sucedió en Puebla, en esa hermosa, gloriosa y batalla tan cabrona, en donde el mismísimo Ignacio Zaragoza dijo: las armas han cubierto de gloria y manos les faltó papelarme la reata a los franceses. Precisamente hoy, hace un chingo de años, en Puebla se suscitó, se dio la batalla, que junto con los Acapuastlas, junto con más bandita, junto con los ejércitos de Oriente, comandados por gente bien pesada, como por ejemplo Porfirio Díaz, estuvieron defendiendo ¡papacito! La soberanía mexicana después de estar hecho una calabaza después de la reforma. Entonces, se dio todo este capítulo por allá y es una de las batallas que México sí pudo. No, se volvió el pinche chins mamadón y pudo darle su madre a los franchutes. Menciona aparte por pedos que tenían con los pasteles y aparte Benito Juárez debía una lana por ahí. Entonces vinieron estos cuates y se reventaron su madre en México. Pero fíjate que se dio algo bien curioso porque estos güeyes estaban confiadísimos. Pero de verdad estaban confiadísimos cuando llegaron, pasaron por Veracruz, todo ese pedo. Llegaron para acá porque fueron precisamente a Orizaba. Estaban en Orizaba checando a ver si es que se rompían su madre o no se rompían su madre. Cuando dijeron, ¿sabes qué? Esto chingó a su madre. Avanzaron porque iban a tomar la Ciudad de México. Y una vez que pasaron por Puebla, dijeron, vamos a darle su madre a Puebla porque Puebla es un punto muy cercano a México, en donde tenían uno de los bastiones más cabrones de todo eso. Y precisamente Juárez fue el que ideó realizar el ejército de Oriente, con tropas de Oaxaca, con tropas de San Luis, con un chingo de más parte del ejército, y los lanzó para allá para poder darle su madre al contingente. Si no mal recuerdo, 6,000 franceses estuvieron ahí en esa batalla, y nosotros, a base de aventarles tunas, a base de aventarles nopales, y a base de una estrategia bien chingona, y sobre todo por la pendejez de de uno de los generales de Francia, pues se le dio en su madre, y hasta la fecha, al menos en Puebla, sí es motivo de mucha alegría, sí es motivo de mucho desmadre. No sé por qué, bueno, sé, tengo más o menos la teoría de por qué demonios en Estados Unidos piensan que el 5 de mayo es la independencia de México, y toda la gente allá sale con sombrerotes, guacamoles, diciendo viva, viva, arriba, arriba. No, y unos tacos muy raros. Ajá, y unos tacos muy extraños, pero se da esto en Estados Unidos, pero bueno, es otro pedo allá. Ya después les contaré qué pedo. Y precisamente en esa parte muy bonita que sigue estando hasta la fecha, sigue estando los fuertes de Loreto y Guadalupe, en esa partecita de Puebla, en la partecita alta de Puebla, donde pueden vislumbrar sin ningún problema todo lo que viene siendo Puebla, desde la entradita de una partecita de Amozoc, toda la parte de atrás que se ve de un poquito de Atlixco. Toda esa partecita de Puebla se llega a ver bien chingona, bien mamalón. Es un sitio de verdad muy bonito para que ustedes puedan visitarlo una vez cuando vayan a Puebla, luego no se vayan a caer también ustedes. El asunto de todo esto es de que fíjate que platicando con más personas que les encanta, pero de verdad les encanta irse a dar la vuelta porque de verdad está muy bonito. La Clau no me dejará mentir que está con madre para ir a correr. Sí, no. O sea, no te voy a dejar mentir. Ok, sí. Sí, digo que, pues, ¿eh? Ajá, yo también me quedo así de, ¿qué estoy diciendo? Aguanta. Sí. Sí, está muy chido. Aparte de que hay muchos museos, aparte de que está todo eso, aparte de que están los fuertes, hay un espacio muy chingo para poder correr, ¿no? Hay varias cositas que están por allá. Sin embargo, no a todas las cosas se han dicho. De verdad, no a todas las cosas
se han conocido acerca de las situaciones que se dan en Puebla. Y hay personas que salen a correr allá. Sin embargo, la historia que les vengo a traer ahorita es precisamente respecto a este hecho, respecto a este suceso. Porque resulta de que mucha gente murió, mucha gente estuvo muriendo ahí en pues, la gresca que se dio. Y una de las cositas bien interesantes que se da es de que en las cercanías de los fuertes de Loreto y Guadalupe hay apariciones de varias cosas. También amén de que en los tiempos en los cuales se estuvieron haciendo las excavaciones para poder hacer los recintos feriales, para poder hacer los museos y poder hacer más cositas en esa parte de allá, estuvieron saliendo un chingo de cosas del ejército francés que Todavía. murieron todavía por allá. Ya no tanto cráneos o cosas así, porque digo, eso fue mil, ay, pendejo. Ah, perdón. Eso fue hace un chingo de tiempo. Entonces ya no correspondía directamente con todo, en 1860 y algo, si no mal recuerdo. Entonces, ya por ahorita ya posiblemente sí llega a haber algunos esqueletos, posiblemente algunos detallitos por allá, pero ya por la tierra y todo eso ya debieron haberse ido. Sin embargo, hay muchas cositas que quedan todavía de la parte de allá. Y esto viene mucho, mucho, mucho a razón, de verdad, mucho a razón de que en una ocasión estaba platicando con un señor que llegó. Llegó por una vez, ¿no? Realmente llegó regañando a alguien. Yo me acuerdo que estábamos junto con más gente en la Cruz Roja y de repente llega el señor y nos trae a su hija. Ya era más o menos medianamente noche y nosotros así de, ah, ok, señor, que le pasó algo a su hija, déjela. La canalizamos, dice, es que mi hija viene pedísima. Mija. Mi hija viene pedísima, cabrón. Y sí, se veía que venía emputado el señor y así de, ok, ¿cómo es que sucedió? ¿Cómo es que sucedió? ¿Cómo es que se dio todo este desmadre? Y es una situación, pues que a mucha gente pues, se le va el pedo, sobre todo con San Chamaco si quieren entrarle a la beberecua. Y es que no saben tomar las primeras veces, se empedan a lo pendejo. Y esa fue la situación que se le dio, porque era una chavita, era una chavilla. Entonces, se llevan a la chavilla, la canalizan allá, y nada más le iban a poner un suerito, le iban a poner una chingaderita para que se le bajara la peda, ¿no? Pero el señor estaba un poquito, pero de verdad, un poquito muy, muy emputado, la verdad, o sea, muy encabronado. Y decidimos calmarlo un rato, le dijimos, ¿sabe qué? Puede estar un rato por allá con ella, discutiendo, pero le sugerimos, por favor, de que no haga alboroto, no haga más desmadre. Hay más personas de que están allá adentro y que esté peleando directamente con su hija, que se encuentra quizás no inconsciente, pero no se encuentra en las mejores condiciones. Le podemos pedir que venga aquí al lobby, esté ahí un rato. O puede estar acá. Dice, oye, joven, una preguntota, ¿dónde? ¿Dónde venden? Son tabaco, un cigarrito. Le digo, ah, mira, que hay una señora, pues acá afuera, tiene una casetita, dele, ¿no? Y ya sale el señor. Y yo salí también fui por un agua, si no mal recuerdo. Y me lo topé y le dije, bueno, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se encuentra? Dice, pues bien, bien, ay, ya ni siquiera sé cómo estoy, cabrón, me decepciona mucho mi hija, la, la, la. Empezó a contarme un poquito de todo ello, ¿no? Que los jóvenes, que ya, la, la, la. Dice, y uno que se rompe su madre cuidando algunas cosas como acá. Dice, yo tengo aquí mi casa de este ladito, por acá, acá en las faldas de este pedo, pero pues a mí me toca andar cuidando allá en los fuertes. Le digo, ah, qué chido. Dice, yo me llevo unas pinches espantadas bien cabronas para que mi hija venga a hacer esas chingaderas. Y yo así de, ¿espantadas? A ver, a ver, a ver, cuénteme, Ah, te entendí coménteme. esas mamadas y yo dije, Nada. ah, pues suena como a mi papá, pero así de, podría ser mi papá. Nada, nada. Estas espantadas Okay. que dice él y le comento, oye, respecto a qué se refiere con esto de espantadas, ¿qué nos quiere comentar con esto? Y dice, bueno, mira, chamaco, no estás tú como para saberlo, ni yo como para contarlo, y así, no, sí estoy, señor. Coménteme, cuénteme, dígame, ¿qué pedo? Dice, mira, yo estoy trabajando
pues allá arriba, ¿no? Dice, a mí me toca andar cuidando en las noches, todo eso. Dice, junto con más gente estamos dando nuestros rondines, damos, algunos se quedan a velar directamente en el museo, otros andan dando sus vueltas por el recinto ferial, aparte que la policía va a darse sus rondines. Dice, pero de vez en cuando uno tiene que quedarse por allá y empieza a escuchar ruidos, empieza a escuchar algunas cosas que de verdad te hacen pensar, te hacen plantearte qué demonios es lo que se está escuchando. Le digo, ¿qué tan extraño es? Tan raro es la situación. Dice, no, no es raro. Pero te saca mucho de onda. Le digo, ¿por qué? Dice, nosotros tenemos que identificar cuando son balazos de fantasmas y cuando son balazos reales. Y yo así de, ¿balazos de fantasmas? Dice, sí, mira, a determinada hora, los fuertes. Así, ¡pum! Se llama mona. No, dice, a determinada hora cierran los fuertes, ya no pueden acceder carros. Y toda la gente que está allá, pues le dice, ¿sabes qué? 5 o 10 minutos, chingar a su madre. Dice, pero más en la noche se escuchan balazos, pero tú lo escuchas de un lado y inmediatamente cambias a otro lado. Dice, es raro. Porque haz de cuenta, tú estás mirando para un lugar y de repente escuchas el balazo al lado izquierdo y de repente suena que reventó en el lado derecho, como si hubiera impactado en algún lado. Dices muy de vez en cuando, pero a veces se llega a escuchar gritos. Vamos al fuerte. Vamos al polvorín. Es que, pequeño paréntesis, amigos, detrás del fuerte sí, sí se siente una carga medio rara y además de que es como la zona más solita del cerrito, ¿cómo se dice? ¿Del fuerte? Ajá, o sea, a ver, ajá, el fuerte es todo como el lugar, ¿no? No, hay dos espacios específicos que son el Fuerte del Norte y el Fuerte de Guadalupe. Hay uno que está más arriba. Bueno, ¿cómo se llama la zona así en general? Pues sí, es el Cerro de Guadalupe. Bueno, en el Cerro de Guadalupe, donde está el fuerte, donde hemos ido, detrás de ese fuerte está bien pinche pesado la carga. O sea, no importa la hora que vayas, está bien fuerte porque de por sí la gente casi no pasa atrás, a pesar de que haya como un caminito para los corredores. O sea, casi no pasan. No es tan concurrido como los demás espacios. Sí. Ya, se acabó el paréntesis. Prosigue. Dice que en muchas ocasiones, como hay, pues es una partecita que la habituaron para hacer boscosa y arbolitos, hay todo esto. Se llegan a apreciar cosas ahí. Se llegan a apreciar gente gritando. Dice, a veces escuchamos gente en caballo. Dice, cuando no hay nadie en caballo aquí. Dice, las únicas veces que entran caballos son cuando están checando algunas cuantas cosas que llevan al recinto ferial, en la parte de atrás y todo eso. Dice, pero fuera de eso, no. No, 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 nada de eso. Dice, a veces uno está caminando o se queda por allá y puede así a lo lejos escuchar cómo van los caballos trotando por ¿Cómo sería un ruido de caballo trotando? No me hagas hacer esto. Ya lo hice. Bueno. Dice, se escucha eso. Y no solamente eso, sino yo he tenido la oportunidad de escuchar. Y dice, tal vez no solamente sea yo. No solamente sea, ¿cómo decirlo? No solamente es que sea mi mente, pero yo estoy totalmente seguro, completamente seguro, de que he escuchado gente gritar. Y no sé si maldecir, pero al menos un chinga tu madre, yo siento que es. Pero en francés. ¿Y cómo se dio un chinga tu madre en francés? ¿Fafé fujamer? Ah, ¿verdad? ¿Fafé? Bueno, dice, he llegado a escuchar todas estas cosas y se me hace muy extraño, pero nada tan extraño como lo que le sucedió a mi compadre, por el cual el güey se salió, inclusive hasta le dio azúcar, y fue que yo entré a suplirlo. Y es un... Señor, le invito a otro tabaco, si es que usted me cuenta acerca de qué chingados pasó allá. Y me dice, mira, esto me lo contó mi compadre. Y la verdad, yo no sé si sea cierto, pero tal cual me lo contó mi compadre, te lo voy a decir a ti. Y yo así de, perfecto, perfecto, ok. Adelante. Dice que más o menos... De verdad, más o menos, por la entrada, que es donde está, pues,
el monumento, el mausoleo no completo. Bueno, no es un mausoleo, sino el monumento donde está y Zaragoza y están los cañones y aparte todo eso, hay una fuente. Dice, hay un acceso. Más o menos por ese acceso él llegaba, lo dejaba el camión por allá, iba caminando por toda esa parte, tocaba para que lo dejaran entrar y entraba directamente. Y dice, al momento que iba entrando, dice, a veces por las fechas en las que más o menos él me comenta que se suscitó todo esto, hace bastante frío. Dice, ya iba con su chamarrita y pues estaba haciendo frío, estaba rica la noche, ¿no? Medianamente despejada. Y ya iba caminando para allá, a un paso tranquilo y atravesándose entre los jardines para poder llegar más rápido. Y dentro de estas cosas, dice, dentro de los árboles que estaban por allá, él llegó a escuchar a algunos niños. Llegó a escuchar a niños que estaban aventando piedras. Y por una parte él se quedó así como que no mames, dejaron niños acá adentro. Y dice, él fue, dice, ya estaba en su trabajo, ya él le tocaba vigilar. Fue a ver qué pedo, a ver, chamacos, qué chingas están haciendo y todo eso. Y dice que él, clarito, de verdad, clarito, cuando llegó a donde él sentía que estaban esos niños y andaban aventando piedras, él escuchó atrás de él, vámonos, ahí vienen los franceses. Dice, él se voltea y se da cuenta que no hay nadie. De verdad, se da cuenta de que no hay nadie más ahí. Y es cuando se queda pensando así, no mames, qué pedo. Y dice, de verdad, él empezó a sentirse como con esa pesadez de que hubiere algo ahí. Siguió caminando y dice, no, que no quiso prestar atención. Dice, y fue cuando él pudo notar que se quedó totalmente en silencio el lugar. Totalmente en silencio. Imagínate estar casi a medio bosque, con algunas luces hasta el fondo. Quizás te ilumina un poquito lo que viene siendo las luces de la ciudad, pero es una miseria. Dice que estaba medianamente nublado y por eso estaba haciendo frío, recién había llovido. Entonces toda esta sensación que se va juntando y de repente dice que él se sintió como lo que realmente estaba. Se sintió en total soledad. Dice, decidió caminar, dice, yo decidí caminar rápido, rápido, rápido para poder llegar a más arriba donde hubiera luz, carajo. O sea, tú tratas de buscar un pinche lugar con luz o algo así con cualquier otro de tus compañeros que están por allá. Dice, yo me fui para allá y de repente vi que uno de ellos, porque llevaba una chamarra grande, dice, o yo es lo que pensé que tenía una chamarra grande, vi que iba para allá. Y cuando me voy acercando, resulta que no. No era una chamarra grande, era un traje. Y me detuve en seco cuando vi que tenía un gorro alto, en forma como como de bombín, pero rojo. Dice, son palabras que él me estaba describiendo. Dice, era como un bombín rojo que lo tenía y tenía algunas cosas y tenía una mochilita, cabrón. Dice él cuando lo llega a ver con la poca luz que estaba allá. Dice, lo ve y se le acerca y el güey estaba altísimo. Dice, estaba muy alto. Y es cuando él se le acerca y le dice, oiga amigo, ¿qué está haciendo por acá? Dice, él se voltea y es cuando intenta esta persona hablarle. Pero al momento que se voltea, no tenía rostro. Lo que tenía rostro era una masa de carne completa. Y lo único que se veía era la mandíbula de abajo. Y que pese a todo eso intentó hablarle. Ándale, algo así. Algo así más o menos lo que supongo. Dice que eso le espantó en chinga y salió para abajo. Dice, pero cuando voltea, cuando logra voltear, el señor para irse para donde estaba la puerta, donde él ya había pasado. Es cuando llega a ver más gente. Es cuando llega a ver más personas que están vestidas igual, pero están tiradas en el suelo.
están doliéndose. Y es cuando él logra ver a lo lejos a un perro que está parado en dos patas, siguiendo, dice, a una persona que venía con sombrero y con un chaleco, y que venía con una arma de estas, de las que tienen una punta enfrente. Se refería a una bayoneta. Okay. Dice, el perro venía tras él, el perro venía caminando y se venía haciendo sonidos como si estuviera jadeando bien cabrón. Dice, él a lo lejos logró ver que esas personas que se iban arrastrando, esa persona que tenía el sombrero, que tenía el chaleco, un chalequillo, iba enterrando la bayoneta en los cuerpos, una y otra vez. Y el perro dejaba de estar en dos patas, bajaba y empezaba a lamer la sangre. Se levantaba otra vez y seguían con otro. Dice, eso le llenó de un pánico súper cabrón, súper pesado. Intentó llegar a la pinche puerta, pero el güey se desmayó. Tanto fue el desmadre que más o menos como una hora y media después, sus demás compañeros lo encontraron y se lo llevaron. Dice, una vez que lo llevaron, le dijeron varias charitas y el güey ya no quiso regresar. Según él, hasta diabetes le dio al cabrón. Preguntando con más compañeros de él, que ahora son mis compañeros, dice, a nadie le ha tocado ver tantas cosas. O sea, alguien ha visto más cosas, alguien dice que ve personas ahí, personas disparando, todo eso, pero a nadie le había tocado ver tantas cosas tan feas como eso. Y hay alguien por ahí que le llegue a contar esa misma historia. Alguien un poquito más especializado en estos temas de cosas sobrenaturales. Le comenté y le dije, oye, ¿y esto y esto? Dice, mira, cuando tú vas a pelear, cuando tú vas a la guerra, lo haces con honor, cabrón. Lo haces con honor y vas a pelear por algo que crees justo, pero no te pasas de verga. Dice, cuando tú te pasas de cabrón y haces cosas que van en contra de todo eso, dice, hay criaturas que lo disfrutan, pero a cambio de varias cosas. Dice, eso que esta persona vio, no sé si tú quieras creer que haya sido el diablo. Si quieres nombrarle el diablo, adelante. La cosa mala. Si quieres nombrarle que es una deidad que estuvo por ahí, que disfrutó de todo esto, también adelante. Pero esas personas que logró ver son personas que estaban siendo castigadas. Y tal vez, tomando en relación que primero escuchó a unos niños, es que esos soldados que están castigando hasta la fecha mataron niños inocentes. Y lo que están pasando es que están reviviendo día a día o noche tras noche su muerte. Y aquel perro disfruta con la sangre todavía de aquellos cabrones que hicieron su desmadre en aquella batalla de hace tantos años. ¿Cómo la ves? Está intenso, digo. Pues si es su propio infierno, pues ni pedo, hay que pagarlo. Y de hecho no cierran tan temprano los fuertes, ¿no? Lo cierran 2-3 tarde, ¿no? Pues sí, depende de la época. Ahorita supongo que la van a estar cerrando temprano por COVID, pero sí, ¿cómo ves? Yo quiero ir a ver cosas. Ah, no, de que te den permiso. Llevemos péndulos a y ouijas y... tu varita de saurí, güey. Vamos a buscar agua, güey. Pues fíjate que ¿cómo es así de? No me dio risa. En Amazon sí las venden. No, sí. Las varitas de metal. Para poder buscar, pero no sabría decirte cómo funcionan en específico. Al menos que yo haya probado, experimentado con esas varitas. Bueno, madres, según no. Yo, a lo que mi conocimiento de paranormal en la tele es, o sea, hacia adentro es un sí y hacia afuera es un no. O sea, si se cruzan es un sí. Uh-huh. Y si se hacen para afuera es un no. O sea, puedes hacer preguntas básicas con sí y no. Sí y no. Uh-huh. Pero no son para buscar cosas.
No. Porque sí los he visto algunos, o sea, algunos creo güeyes que sí, que las por ponen. Campos energéticos, se Okay. supone. Pero básicamente es así como de si se empiezan a mover es así, porque aquí hay algo. Aquí hay algo. Así, oh, la mierda, se está moviendo esta chingadera. Y es que se supone que no pueden hacer ningún movimiento porque se supone que los van agarrando así con los puñitos. Exacto, son las varitas de radiestesia. Ah, ¿sí se llaman? Sí, las venden en Amazon. Están como en 600 pesos. Yo una quiero cosa una así. Caja fantasmal, ¿cómo se llama? Está súper cara. Amigos, hagamos cooperacha y nos divertimos entre todos. Bájalo, si es que alguien encuentra una cajita fantasmal y se echan cópera y la pueden agregar. Creo que están en Amazon, si la agregan a la wishlist de Amazon. Vamos, ya sé quién se animaría sin pedo. Vamos a un pinche panteón, chinga su madre. Sí. Sí, sin pedo, la usamos. Sí, la, sí, la sí. usamos en vivo para ver qué sale, qué sale. Que pero jala. Pero que sea chida, no como las mamás de, tenemos esta aplicación en el teléfono para... Ah, es nuevo. O como la mamá de esa de TikTok, de... Este es un campo en el cual puedes ver ¿cómo se llama? La temperatura de las personas. Y lo vas pasando por acá y de repente te sale... Si es que hay un fantasma, no es cierto, señores. Con estos teléfonos no se puede checar esas cositas porque para eso se necesita infrarrojo y se necesita otras madres para saber la temperatura de las personas. Es un filtro, es un efecto que busca formas. Ese filtro de TikTok no funciona así. No. No, no, señores, no. Esto se descontroló, es doble... Ah, no, ya no, eso no. A la madre, sin trascender, pues es que matar niños no, es otro pedo. Los franceses están en un bucle de sufrimiento por O'Hays. ¿Qué si sabes francés? Muy poco. Las varitas de radiestesia estilo la de Extranormal. Extranormal. Uy, uy, dan de vueltas. Vamos a ese lugar, tíos. ¿A poco Itzi? Ah, no, Itzi es de Veracruz. De Veracruz. Ah, está okay. Haciendo un chingo de calor por allá. Me imaginé a la tía Ñi. Sí, yo, o sea, yo sí soy bien curiosa, o sea, hasta con un péndulo de, ¿cómo se llama? Cuarzo. De cuarzo me así, vamos a ver, está moviéndose. Ajá. ¿Qué significa? Ni puta idea, pero se está moviendo. De hecho es que sí, o sea, no es cierto, sí. Hacia la derecha, hacia las manecillas del reloj, es sí, y hacia lo contrario es no. O sea lo pones allá, lo alzas y haces una pregunta y empieza así, También okay. Es como preguntas muy de sí o no. Chinga su madre, llevamos dos lápices. Órale, pinche Charlie, ponte a chambear, cabrón. Dice Ernesto Fuentes Díaz. Eso me recuerda, por ahí escuché una historia que en los fuertes, en épocas de Semana Santa, un niño cayó en algún hoyo de los túneles que están por todo el cerro y nunca lo encontraron. Sí, no, aparte, de verdad hay túneles en esa parte donde el cual se andaba trasladando. De hecho, el lugar está muy cabrón, está muy pesado, pero eso es un tema bastante grande y que yo creo que podría sin problema recibir su propio memorias. Dice Noé Espinosa, si buscas que por qué te dice entre más se mueve es donde está más pesado y así le preguntas cosas te contesta. Bueno, más o menos a lo que funciona. Dice Abdiel Flores, yo voy, así tendría una razón para ir a un panteón que no sea dormir y platicar. Cuentan con mi cooperación, dice Ruti Cava. ¿Qué es eso? Vamos, yo voy. Pero el tío muerde pompis en los panteones. Que se dejan. No es mi pedo que se dejen. Dice Noé Espinosa, sí, un Spirit Box. Yo jalo al panteón a huevo. O sea, pago por ver. Si hay Spirit Box que están ahí en Amazon, están algo caras. Bueno, a mi parecer están algo caras. Pero si es que alguien dice, pues jalan, nosotros sin pedo nos aventamos a algo así. No las hemos comprado precisamente porque sí las siento un poquito caritas y porque habíamos estado en un momento de la pandemia en el cual pues no habíamos podido hacer ni madres, pero pues en cuanto se dé la pinche primera oportunidad, chingue su madre, la andamos utilizando. Dice, solo le falta vender fotos de la pompi mordida del Maigo. Huevo. ¿Te muerda la nalga? ¿Otra vez? ¿Te muerdo la nalga? ¿Otra vez? ¿Te muerdo la nalga? Bueno. Ah, ¿o qué? ¿Otra vez te la muerdo? Ajá. Sí. Ah, yo pensé que lo volviera a decir. Sí, ¿te muerdo la nalga? Otra vez. ¿Te muerdo la nalga? Es así como de... No entendí. Bien, bien. La tía Ñi como Sakura Card Captor, sí. Pero versión pachona. Suavecita. Versión pachona. ¡Qué bonito! Pachona. ¿En serio se mueve el péndulo, tía Clau? ¡Qué intenso! Sí, pues de por sí también los cuarzos mueven energías y absorben y todo eso. De hecho, yo estuve a punto de comprar un péndulo
de cuarzo y Daniel no me dejó, no me dejaste comprarlo. No, 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 porque en ese momento estábamos en unos sitios muy culeros. Ahorita estamos aquí más tranquilos. No hay pedo, digan de a cómo la Spirit Box y también hago que el INE coopere de mi última quincena. Ay, se fue la señal en mi rancho, apenas regresé. Los túneles secretos de los que llaman, hace 2 años abrieron unos al público, pero todavía no abren todos. Sí, están abriendo muchos, uno de ellos inclusive fue el puente de Bubas, que está muy cerca de la del Ángel Guardián. Y está muy bonito ahí en la 5 de mayo. Si tienen oportunidad de darse una vueltita por Puebla, véanlo, está muy cerca del Parián, entonces suben tantito, ven artesanías, ven cositas ahí, se pasan por un camote, ya saben, cosas chidas. Dice Dani Nájera, el man del Spirit Box va a varios cementerios. Una vez fue a un hospital psiquiátrico y las sinfonías le decían, según era una mujer, que qué bueno que había ido, que hace mucho no había con quién jugar. Y él le preguntó que dónde estaba y ella le decía que atrás de él. Y cuando tomaron una foto térmica o algo así, sí se ve algo detrás de él, está heavy. Oye, pásanos eso, quiero ver. Pásanos eso, mándanos por inbox ahí. Sí, sí, sí. El chismecito completo. Dice Safi que pone 500 pesotes para el Spirit Box. Muchas gracias, Safi Pepe. Sí, Dani Nájera, habíamos quedado que antes de lo de la pandemia, que se iba a hacer un recorrido nocturno en la Ciudad de México. Ir en bola, yo creo que no, nos va a evitar que salgan un pinche ratero, nos quiera bajar la desmadre. También hay que saber moverse, ¿no? Hay que saber dónde poder moverse y sobre todo que todos regresen a casa con bien. Porque no nos sentiríamos a gusto, por ejemplo, si es que echamos desmadrito y de repente, ¿saben qué? Pues ya nosotros ya nos vamos a la chingada y todo eso. Y ustedes tengan que que hacer un traslado bastante feo, ¿no? En algún lugar un poquito más céntrico donde poder platicar todo eso, donde poder echar desmadrito, sería súper chido. Nada más en cuanto mejoran las cositas, yo creo que podríamos estar aventándonos eso como a chingar a su madre la pandemia. Vamos a escuchar, ¿no? un en vivo, escuchar historias de terror, y no solamente conmigo, sino con ustedes, porque sé que ustedes también tienen mucho de que poder contarnos. De hecho, era lo que estábamos checando, y el semáforo aquí en el Estado de México ya es amarillo. Amarillo. Y en la Ciudad de México es naranja todavía. Ok, no, habría que ver. ¿Sabes dónde estaría chido? O sea, a lo mejor no muy tarde, por eso, por aquello de que pues está medio feito, pero ahí en el de las tres culturas. Ah, en Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas. Vas a querer revolver gente. Digo, es un espacio abierto y pues hay gente. Primero la matanza de Tlatelolco, después el desmadre de los de los alumnos y luego el desmadre del terremoto. Está bien pesado allá. Está muy cabrón allá. El último bastión, Tlatelolco, cuando fue la caída de Tenochtitlan. Cuando saquearon el mercadito. Sí. Con el Spirit Box de repente escuchas a los taxistas. Ay, bebés, muchas gracias por quererse aventar a lo de la cooperacha. Estaría súper chido. La neta, a mí sí me gustaría experimentar. O sea, como que sí me da un poquito de culo, pero me gana más la curiosidad. Así como que vamos a ver qué pedo con esto. Imagínate a alguien que siga teniendo radio de banda civil. Ahí en los edificios de Tlatelolco, y nos ve todos en bolita que estamos ahí pendejeando ahí, y el güey pueda mandar señales y como que, hola, hola putos. Dice Ana G. Ugarte, a mí me interesaría el tour en Cholula porque también hay túneles. Pues bueno, es que quién sabe qué tan bueno y bonito esté todavía Cholula, porque fuimos una vez y como que, bueno, aparte de que no había nada abierto. Pandemia. Ajá, como que tampoco me llamó mucho la atención. Como dice Dani, había muchos bares, ahí estaban por quien lloraba. Ya cálmate. En Cholula hay más moridos. Sí, en Cholula porque fue el desmadrito de la matanza que se aventó ahí Cortés y compañía. Pero fue a petición de ciertos cabrones. La tía quiere ver cómo navajean. ¿Qué? Si está muy pesado ahí en Tlatelolco, o sea, en cuanto a seguridad. Pues, o sea, por una parte sí. O sea, si estamos todos en bola, pues qué chingo, ¿no? Por eso yo decía que no muy tarde, o sea, tipo, no sé, como entre las 3 y 6. O sea, que todavía como que hay luz. Pero tampoco es muy tarde. Sí, algo tranquilo. Ojalá que sí, ya andaba jalando a mi hermana y mis primos para el recorrido, pero cuando esté el ambiente chido para que se haga, ahí estaremos. Sí, de hecho hay muy poca gente que sabe que al menos ahí en la Alameda Central, por ejemplo, si es que se hiciera en la Alameda Central, estaban los quemaderos muy cerca de donde se cayó el hotel Regis. Uh-huh. Estaban los quemaderos de la Santa Inquisición. Ahí nada más. Dice, vamos a Tlatelolco, sí, está heavy ahí. Ay, son sacados la huevo.
antes. Ahí en Tlatelolco y en contra esquina de todo eso estaba un lugar bastante tétrico que olía a sope. Dice Itzi Bebé, saludos a la gente de la TNT. Siempre de culo, nunca en culo, pero nos encanta sufrir. Te apoyo, tía Iñi, a huevo. Y a todos mis amigos friquitos, los extraño. Se nos vaya a posesionar estilo Estolas. Ay, no he visto el video de Estolas, se me olvida checarlo en la página de las estupideces. Estulas. Ah, por cierto, existe la página de las estupideces. Es una página no oficial, pero hasta ahí nosotros estamos echando desmadrito ahí. Así se llama, Las Estulpideces. Si alguien puede poner el link por ahí también. Si es que quieren añadirse o unirse, es un grupo no oficial de fans para fans. Donde echan desmadrito, comentan dos que tres chacharitas, ahí andan ahí compartiendo memes y todo eso. Por si es que quieren unirse, ahí anda el grupo de Las Estulpideces. Les damos la bendición, les bendecimos un chamaco, ahí andamos. Dice Noé, de hecho Tlatelolco está pesado a toda hora. ¿Ya ves? Sí, es raro porque cuando estábamos en un momento buscando depa por allá, había, si no mal recuerdo, en el Segunda Mano, que era la página, decían muchos de esos que eran departamentos de Tlatelolco y de preferencia que las personas que rentaran no fueran, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Sí, que no fueran creyentes de fantasmas. Bueno, que no creyeran en fantasmas. Que fueran escépticos. Escépticos, ah. Exacto, que fueran escépticos. Dice Andrés de Jesús Jiménez Cupul. Oigan, ¿y Chispita? Chispita existe. Chispita es amor. Chispita existe. Chispita es amor. Chispita vive en sus corazones, Stupid Babies. Ahí está Chispita. Sánchez Mar dice, pregunta, oye, Daniel, ¿es cierto que aquí en Oaxaca hay una casa embrujada que la gente va a visitar por las noches solamente para sentir la adrenalina de que los asusten? Me comenta que está ubicada en una localidad de Oaxaca, pero no recuerdo el lugar. Es una casa que ocupan también para cultos satánicos. Sí, es una hacienda, se encuentra por Etla. Dice J. Iván Huerta, en el barrio del artista se escuchan voces y en Cholula, donde está la iglesia de San Miguel, es una curva donde seguidos se estrellan y es porque el diablo que tiene San Miguel posando se mueve en lo que es lo que cuenta. Ok. Estoy en modo señora con el cel conectado a la bocina de FAMSA. Ok, hace un chingo que no escuchaba de FAMSA. Okay. También en el Museo de las Intervenciones está denso el ambiente. ¿Dónde está ese de las intervenciones? El Museo de las Intervenciones está justamente enfrente, amor. ¿Ves dónde vamos a comer alitas? A un lado hay un museo, que es donde está el chango con el banjo. Ah, ¿es ese? ¿Y por qué nunca hemos entrado? Ah, no, mentira, ese es el de la tolerancia y respeto. El Museo de las Intervenciones fue uno que está cerca de Coyoacán, donde fuimos también, donde hay unos cañones afuera. Es un parquecito, este es las intervenciones. Ya ves, por eso se hacen los chismes. Las únicas zonas pesadas en México es lo que se encuentra entre el río Bravo y Guatemala. Okay. entre el río Bravo y el Usumacinta. Está pesado paranormalmente Tlatelolco a todas horas, pero la hora que está medio pesado es cerca de la hora cuando fue la matanza entre 4 y 7 p.m. Ay, güey. O sea, la hora que yo dije más o menos. Ay, Dios. Tengo un buen llegue de horarios. Dice, oye, Daniela, ¿es cierto que aquí en Oaxaca hay una casa? Ah, sí, ya, perdóname. Yo tengo ganas de ir al Tlatelolco. He ido muy pocas veces a la CDMX y la verdad sí, tengo curiosidad de ir. Dice Itzi Vive. Y dice Elizabeth, ah, sí, es cierto. En la Alameda tenemos en corto donde estaba los quemaderos y donde cayó el registro. El Regis. Supongo que completó el el Regis. Dice, sí, la presidencia municipal, las estupideces, el mejor nombre, claro, después de la Débora Milanesas. Miren que si rentan barato en Tlatelolco, me aguanto 2 o 3 exorcismos al año con tal de tener un techo que no sea el de mis papás. Créeme, bebé, no lo vas a aguantar. Es que está bien pesado. Rabio, ¿qué chinga quieres? A ver, ven acá. Que coma caca. Es que sí, hay muchos lugares que están muy baratos ahí por Tlate. Pero sí te cuentan historias media raras y pues ahorita con la escasez de agua que está viviendo en la Ciudad de México sí está medio pesado. Tío Dani, tía Clau, mándenle saludos y un beso en la tatema a mi esposa Leti que me escucha en la casa mientras estoy trabajando como estúpido. Que ya le gustaron las nahualadas aunque le dé ansiedad y miedo en la noche.
Saludos a Leti. Un saludo a Leti. Besitos en tu tatema. Tú eres la de los besitos en la tatema. Eso. Un saludote, Leti. Dice Ernesto Fuentes, ¿qué tan sentido? Tanto sentido tiene que los cuerpos de los estudiantes de Tlatelolco lo usaron para emparedarlos en las paredes del metro para pagar la cuota del señor de la zona. Hay muchas muchos teoremas que están diciendo precisamente eso, que muchos de los estudiantes y que muchos de los cuerpos de los estudiantes fueron utilizados para rellenar partes del metro. Y otros fueron llevados, si no mal recuerdo, a los hornos del ejército. O sea, algunos sí fueron aprovechados. Dijeron, algunos. Carnita gratis. Sí, se pudiera decir que sí. Oye, tío Dani, ¿hablarás en algún momento de los nahuales primigenios? ¿Los primigenios? Uy, es hablar de historia antigua, pero sí. Sí. Yo creo que se le podría dedicar uno completo para hacer honor al nombre de nahuales. Dale amor al rabio. Ah, qué chingas madre. Es lo que están diciendo, que según por eso no se ha caído nada del metro. Tal vez en la línea 12 hizo falta eso. Que emparedaran gente, que empareden a los pinches. Es que si se dan cuenta de que desde, o sea, que desde un inicio como que ese tema de la línea 12 como que nunca iba a quedar. Es que siempre que escuchaba algo de la línea 12 era que tenía problemas y todo eso. Es así como de, ahora sí se va a estrenar, ahora ya no. Hubo problemas. Que se esto ya no. Porque las lluvias afectaron. Aparte que pesaban un chingo más, digo, por el tipo de riel que estaban llevando, en vez de meter rueda neumática como casi todos. Se metieron rueda de tren. Está bien pesado todo eso. Por metal. Dice Melanie Persephone. Maigo, ¿puedes hablar de la mala vibra que se siente en Tlatelolco, aunque sea de día? Quiero ir. Es que ha sido Tlatelolco un lugar de encuentro en donde han sucedido un chingo de desmadres horribles que ha cobrado la vida de muchas personas. Desde la matanza de Tlatelolco, insisto, desde los eventos que suscitaron con los estudiantes y luego cuando fueron los derrumbes a través del terremoto. Entonces todo eso se ha juntado, es una zona increíblemente pesada y no se ha podido liberar gran parte, en teoría, gran parte de las almas que están allá. Entonces es un desmadre complejo. Dice, nos debes la historia del niño del tren. Y pues será para Memorias de un Nahual, porque ya nos quedan unos cuantos segunditos, minutitos más bien. Pues ya, y ahora sí ya, acabamos con los mensajes. Eso. Dice Yara, que empareden a los pinches políticos que estaban a cargo de ese entonces. No, mija, pues va a estar muy difícil. Es un desmadito, vamos a ver los peritajes que se van a andar realizándose. Esperemos que todo llegue a una justa justicia. De verdad, es una pena, algo bastante lamentable, ¿no? Que haya sucedido, que se haya suscitado. Hay personas que debieron haber llegado a casa, hay personas que debieron no haber pasado por esto. Sin embargo, supongo que las diligencias correspondientes van a hacer que salgan los culpables o el culpable, pero es una cadena completa para todo esto, pero es ahondar todavía todo eso. ¿Hay culpables? Sí, hay alguna persona que va a tener que pagar por todo esto, evidentemente, a ver si no le tapan el ojo al macho, pero pues desgraciadamente se dio esta situación. Mucha gente desde el 2015, creo, 2015, 2017, ya estaba reportando muchas fallas con todo esto. Gente que decía que se cimbraba las cosas, gente que decía que de verdad sentía que se iba a caer esa madre y pues se puso más feo con lo del terremoto, pero pues miren cómo fue a darse. Al menos por un rato van a tratar de buscar a ver todos y esperemos que llegue la justicia y sobre todo la pronta resignación a las personas que desgraciadamente perdieron a un ser querido, un familiar, a un miembro que de verdad debía seguir estando ahí, ¿no? Y como todos, regresaban a casa después de la chinga, después de trabajar, regresaban a casa, solamente querían llegar a casa. Entonces está muy cabrón todo eso y de verdad esperemos que se haga justicia respecto a estas cosas. Dice Noé Espinosa, perdón. La línea 12 fue construida para trenes de rodadura neumática, pero a alguien se le ocurre la gran idea de meter trenes férreos. Sí, es lo que te comenté. Y aparte de que pesan un chingo más. Ok, dice, ¿has escuchado la leyenda urbana que se incendió a propósito la Filmoteca Nacional porque ahí había grabaciones de alta calidad de la matanza de Tlatelolco? Sí, hubo una temporadita que estuvieron diciendo eso, inclusive que estuvieron a punto de quemar los estudios Churubusco, uh-huh. En afán de quemar todo eso, pero sí, precisamente la Cineteca Nacional se quemó gran parte de todo eso y un registro histórico
de muchas películas que todavía estaban por allá, desde los originales de Allá en el Rancho Grande, que fue la primera película sonora aquí en México, y soy un ñoño por saber esos datos, pero había muchas películas que se quedaron directamente en esa parte de allá, inclusive las peticiones que hizo Estados Unidos para poder sacar películas que fue del cine de oro en México, porque recordemos que el cine de oro en México se dio a raíz de la Segunda Guerra Mundial, porque Hollywood no tenía nada para andar creando, y le inyectaron lana para que en México se produjeran cosas, por eso a raíz de todo eso se dio esta explosión de desmadres. Pero sí está la teoría de ese pedo. Dice Brenda Karina, hola tíos, ¿le podrían mandar un saludo a mi hermano Robert, que lo hice fan del podcast y casi termina de escuchar todos los capítulos de Spotify? Saludos desde Baja California. Un Saludos saludote, Robert. a Brenda Karina y a el hermano Robert. El hermano Robert, un saludote. Y a Brenda, un saludote. Badía, fuera de este cuerpo. Y a Brenda también. Dice Abdiel Flores, las cosas no salen bien en México porque seguro está construido sobre un cementerio indio. Sí. Dice Safi, alguna vez me contaron que Tlatelolco está tan pesado porque era un centro ceremonial importante cuando los mexicas y pues en un punto energético muy cabrón. Se comenta de que en algún momento los mismos dioses dijeron, ¿saben qué? No nos está gustando ese sacrificio y pidieron algunas cuantas cosas diferentes y al no responder de la misma forma porque se sintieron no atacados, sino se sintieron no complacidos, dijeron, ¿saben qué? Ahí quédense con su pinche pueblo, nos vamos. No quiero esta chingadera, adiós. Ajá, hay unos escritos, tendría que decirles específicamente de quién fueron, pero que decían esas cosas, inclusive hasta Octavio Paz decía, güey, la primera traición en México no fue por parte de la Malinche ni nada de eso, la primera traición fue por parte de los dioses el haber abandonado a su pueblo. Dice Noé, de hecho fue cierto porque algunos organismos internacionales de derechos humanos ya estaban pidiendo esas cintas y lo único que se hizo fue que se quemó. Bien, bien ajá, eso. Dice Felipe Rodríguez, supongo. Oye, tío Dani, ¿hay alguna manera de saber qué tipo de dueños o dueños es el que tiene esas tierras o parte de esos terrenos en lo que se debe ofrecer un sacrificio u ofrenda? Habría que checarle. Ah, por cierto, mi recomendación hablando de personas muertas y todo eso, vean, nada es lo que parece o algo así. Sale la morra güerita de Mean Girls, la de, oh, puedo meterme mi puño en la boca. O Okay. puedo sentir cuando va a llover o cuando está lloviendo con las boobies. Amanda, no sé cómo se llama, no sé apellida. Pero está buena la trama, está buena la película, pero el final no está tan chido, así que no se depriman por el final, pero la película es muy buena en sí. Así que se les recomiendo, está en Netflix. Dice Franco Adrián, hola tío Danja y tía Clau, después de 14 días por fin me llegaron mis llaveros y stickers, me tenía con el pendiente porque voy a regalar uno. Ay, qué Ah, qué bueno que genial, qué llegaron. bueno que ya llegaron. Dice Estrella Arce, aquí en mi pueblo, aquí en Oaxaca, por mi pueblo, le llaman darle su cuota a sangre al lugar para cuando hacen obras grandes. Eso pasó cuando empezaron nuestras carreteras. El INGE hizo caso omiso y desde que la hicieron ha habido muchos accidentes. Afortunadamente, hace un tiempito que ya no. Según esto, el lugar ya está satisfecho. Sí, de ahí también salió el desmadre de lo del Puente Calapa, que es la división entre Tehuacán y Oaxaca, y más adelantito hay uno que es un paso, un túnel, que está más adelantito, que está bien pesado, esa madre se cayó un chingo de veces y se comió muchísima gente. El diablo abajo de los puentes del metro y mi pinche San más que. Oigan, ahorita que están distraídos, atrasen los relojes de los tíos para que no termine el podcast. Ok. Pero ¿qué se va a hacer? Los dioses hacen lo que quieran, por eso son dioses. Y si sacrifico a la familia de al lado que me cae mal, ¿regresarán los dioses? Es que depende a quién se lo vayas a sacrificar. Dicen que si no le ofreces alma, él solo se las cobra, por eso en algunas carreteras o algunos edificios pasan accidentes seguidos. Los argumentos de las pelis del cine de oro mexicano suelen ser profundos y hasta las taquilleras de Lola la trailera tienen mejores efectos que las modernas y no veo a nadie diciendo que estén mejor las novelas que las películas. Sí, Amanda Seyfried, sí, es ella. Hablando de personas muertas, ayer estaba viendo fotos post-mortem o momento mori, están muy interesantes. Oh, no manches. Esta Dalma. Dalma me regaló un libro de post-mortem y puta, está hermosísimo. Neta, se los Está muy recomiendo. chido.
Y no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero mañana subo otro post porque lo había compartido en las historias del Instagram. Entonces, para que lo chequen y lo puedan, pues, adquirir si es que pueden. Y está muy, muy padre. Dice, yo tengo un chismecito que me contó una amiga hoy. Me comentaba que hace 3 días estaba durmiendo en su hamaquita y que en la madrugada escuchó a la famosa ave que anuncia el mal agüero. Dice que le saca de onda porque hace unos 5 años le pasó lo mismo y unos días después falleció su abuelita. También me decía que hace unos meses toda su familia vio como un árbol de la casa se llenó de zanates, cuervos, que empezaron a graznar feo. Unos 3 días después falleció el primo de su papá. ¿Cómo se llama la película? Se llama Las cosas no son lo que parecen o algo así. Está en Netflix, apenas la subieron, no tiene mucho. Aún no recibo mis llaveros. Demente a bebé, ve checando tu guía. A ver cómo van. Sí, hacía falta un sacrificio para que ande al 100, ya lo tienen. Película, las apariencias de las cosas, creo. Ajá, algo así es, más o menos. Fui paramédico de esa zona, chale, que es que ya voy, ¿qué? Saliéndome de bañar, aborten la misión, ya se dieron cuenta. Pues ya ves que el chavo que dizque vivía con otros debajo del puente sobrevivió. De Monterrey. Uh-huh. Oye, el cine mexicano es chido, hasta el doctor. ¿Qué? Es el de Ficheras. Ah, el de Ficheras. El ratero de la vecindad está chingona. Ahora por fin puede meter tarde. Me recuerdo a Alfonso Sayas y Lalo el Mimo. Bonitos y bonitos. No es lo que parece los. No, esa no es. No es la de los ilusionistas. Sale esta Amanda Seyfried, algo así dijo. Noé. Okay. Como que voy bajando mi vocecita, así que no la voy a cagar. Ajá. Hola, tía Ñi, hola, tía Danya, hola, Azul, bebé. Y ya acabamos con los comentarios. Y bueno, chicos, ya listos para que sea una hora de transmisión. Nosotros les agradecemos mucho por haber estado junto con nosotros en esta micro, bueno, pequeñita, entre comillas, transmisión de La Tulpa de la Medianoche. Les agradecemos haber estado con nosotros y recuerden que nos andamos viendo el viernes en Memorias de un Nahual. Estas transmisiones van a volverse a subir a Spotify y a YouTube. Recuerden darse su vueltita por nuestros canales oficiales, inclusive por el grupo de Las Estupideces, que es el grupo donde echan desmadrito toda la gente que sigue estas transmisiones, que sigue estos podcasts. Y no se olviden de también seguir a la tía Clau en sus redes sociales, que son en Twitter como Stars Cherry y en Instagram como Clau Cherry Stars, el Stars con Z. Y a mí como Luis Daniel Cabrera o como Danyael Art, ya saben, ahí andamos, cualquier cosita, ahí nos andamos viendo. Y efectivamente mandamos un abrazote y una fuerza enorme para nuestros carnalitos, nuestros panitas, nuestros hermanos de Colombia, que le están pasando muy cabronamente. Entonces, de verdad esperemos que en la medida de lo que se pueda a poder ayudar o aportar algo en lo que necesiten, en difundir el desmadre que se está suscitando, en difundir todo lo que se pueda pasar. Yo por ahí estaba realizando un dibujito, espero mañana poderlo subir. Y se den cuenta de algunas cuantas cosas que están pasando de aquel lado. Colombia está combatiendo, Colombia está fuerte en todo ello y no se van a dejar porque nuestros panas son chingones y Latinoamérica chingona. Ha sobrevivido a estas, ha sobrevivido a más y seguirá sobreviviendo porque son unos cabronzazos. Y bueno, nosotros nos despedimos, no sin antes decirles que los queremos un chingo y nos vemos el día viernesito. Besos en los tatemas, bebés. Descansen y chispita existe, chispita es amor, chispita existe, chispita es amor, chispita vive en sus corazones, Stirpy bebés. Eso. Fuerza Colombia, nos vemos chicos, un abrazote, cuídense.